Benvinguts en sintonia Última Hora Esports a través d'última hora apuntes en aquesta jornada d'avui per analitzar en quatre tocs el que serà la prèvia des cap de setmana els partits que disputaran el Mallorca i també l'Eti Balears. Ho fem com és habitual amb en Carlos Montes de Oca. Carlos, muy buenas. Muy buena, Miguel. I també amb en Carlos Román. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Recordin, un Mallorca que juga aquest proper cap de setmana a les 12 de midia. De fet, els dos equips, Mallorca i l'Eti Balears, l'Eti Balears i Mallorca, juguen a les 12 de midia tots dos. A jo fa el Mallorca davant l'Extremadura com uh, dèiem, és migdia, dins lo que és ja la jornada eh, uh, número 10, eh, uh, segona divisió, la lliga que ara es coneix com un 2-3. Un primer titular de lo que serà aquest Mallorca Estimadura, Carlos? Hombre, és un rival asequible, sobretot vinint d'una de, de, una derrota, i el Mallorca que en som molts és fort, no? de 4 partits ha ganat 3 i solo ha perdut 1. Claro favoritim para Mallorca, Román? Uh, sobre el papel sí, pero bueno, yo no catalogaría el partido como, como asequible, como ha hecho porque creo que en Segunda División no es que sea un tópico, es que es la realidad, no hay ningún partido asequible. ¿Obligado a reaccionar, Carlos, después de lo sucedido este pasado fin de semana, donde pese al juego y a las oportunidades exhibidas ante el Granada, no se ganó? Sí, hombre, está claro, el equipo tiene una buena oportunidad para resarcirse de esa derrota, que es más por el resultado que por la imagen, ¿no? porque el, el equipo cumplió, pero bueno, ahora contra... Que he comentado antes, un rival en teoría asequible para volver a reengancharse a, a la victoria y seguir en la zona de playoff. Una victoria que efectivamente desearía en la mayor que se zona de tal de esa clasificación, uh, salir a Jugas no o si se goñará o no, para definir que esta situación obligas a reaccionar. Sobre todo obliga a marcar gols, una tabacada de Carlos. Sí, sobre todo a eso, a intentar arreglar el, el, problema, el problema del gol, que es un problema del que nos olvidamos, el partido contra el Tenerife, en el que el equipo se soltó la melena, parecía que. que estaba todo arreglado, pero bueno, que, que ya se vio ante Granada, que, que es un, un agujero que puede costar muchos puntos, y sobre todo a eso, porque el equipo dejó una buena imagen en Granada, però se trata ara de conseguir resultats. Se trata, efectivament, de sumar de 3 en 3 amb una sèrie de circumstàncies que van quedar molt acentuades en el partit de, de Granada, que va ser, per exemple, baixa, el baix nivell que va oferir un futbolista que s'espera molt d'ell, que és en Lago Junior. Van quillo per a Lago? Mm, ¿Qué me preguntas? ¿Mi opinión o lo que va a hacer Vicente Moreno? Eh, tu opinión, porque lo que va a hacer Vicente Moreno no lo sabemos. Bueno, yo creo que... <laughs> si lo sabes, lo cuentas. ¿eh? Eh, no, yo, Vicente Moreno <laughs> seguirá apostando por Lago Junior, eso lo tengo claro. Mi opinión sí que merece un descanso, ¿no? Recapacitar, volver a ser el futbolista desequilibrante que fue, que ha perdido bastante ritmo, fuerza y, y verticalidad desde la lesión y que esta temporada está, está realizando más partidos oscuros que, que brillantes, ¿no? Yo le daría una lo dejaría en el banquillo al menos una semana para ver si, si vuelve a coger la forma y hacer el lago que fue. ¿Tú apostarías para mantener el lago sonro o es más partidario de, de un descanso. Coincido en parte con Oca. Yo creo que, que seguramente un descanso no le vendría nada mal. Además una posición que, que tiene bien cubierta el Mallorca. Pero bueno, creo que Vicente Moreno va a seguir apostando por él. Evidentemente, seguro que él también espera muchísimo más de un jugador que debería ser determinante. Y de todas formas, tampoco tengo muy claro cuál debería ser su relevo, porque los que están ahí esperando su oportunidad tampoco han tenido demasiado protagonismo en el equipo y tampoco están pidiendo paso semana a semana, ¿no? Sería el caso de Valcarce, que apenas entra o Ferran Giner, que. Que, bueno, que está entrando en, en contadas ocasiones, así que tampoco tengo muy claro por quién, por quién habría que cambiarlo. Efectivamente, es que este Fons de Armari, que de Bagdad han en Palatka, no tiene un mayor en Mallorca, sí, si, oh, sobre todo Vicente Moreno. si té la mateixa, mateixa valua no? que, que un 11 titular o si ofereix les mateixes garanties. Aquest passat partit a Granada? Van a veure un canvi obligat per la lesió de Marc Pedraza. Anem a veure finalment si serà o no de la partida aquest cap de setmana, però independentment d'aquesta situació, està clar que Marc Pedraza d'arribar en el partit arribaria en certes dubtes. A l'hora de Bava, confies en Bava, Carlos? Jo crec que és bueno, un futbolista ha llamat a fer grans coses, té molt futur, molta capacitat de treball, en el club confia en ell. Crec que encara està un poco verde y tampoco descartaría que en el caso de que no estuviera Mar Pedraza, Vicente Moreno volviera a utilizar Solo un doble pivote ¿no? con Salva Sevilla y Daniel Rodríguez y apostara por un segundo punta, sobre todo teniendo en cuenta al rival y que juegas en casa. Yo al titular aún no lo veo. ¿Tú lo ves? Creo que está preparado para ello. Creo que cuando ha jugado el otro día es verdad que ha perdido una serie de balones que podrían haber sido peligrosos, que después corrigió bien, pero creo que estaba preparado. Es verdad que no, no es un jugador hecho todavía, no es un jugador plenamente maduro. Pero esa madurez la leerá cogiendo con, con minutos y partidos. Está preparado para ello, pero yo también me inclino por, por lo que ha dicho Carlos. que es probable que Vicente Moreno, si no puede contar finalmente con Mar Pedraza, acabe adoptando esa fórmula, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido en casa para ganar. Vos pues demanar ja pràcticament respostes telegràfiques. Carlos Montes de Oca, Carlos Castro, un home que ha desaparegut de Sons titular, va tornar a ser convocatòria però ni tan sols va jugar. Davant d'aquesta mancança de gol que va tornar a exhibir el Mallorca diumenge passat, confiaries en ell o no té cabuda en aquest sistema de Vicente Moreno? Jo crec que que ha oportunitat. ¿no? Vicente Moreno... Le... dio la alternativa a los primeros partidos, algo ha tenido que ver o bien en el día a día o en, en el mismo rendimiento de los encuentros para... para no contar con él, pero creo que ahora mismo Alex López está por delante de Carlos Castro. ¿Está por delante de López? Uh, sí, ¿No seguro. tendrá Carlos Castro? Seguro, creu? hombre, creo que las acabará teniendo tarde o temprano, pero ahora mismo tiene que ganárselas. No creo que, que de a tenerlas a corto plazo. A veure, en que què passa, recordin, aquest diumenge a 12 del migdia som moix, ràpidament baixem una categoria segona divisió B, l'ètic Balears, juga també diumenge a les 12, som mal ferit segon partit consecutiu en aquesta fase de la temporada Palma, juga davant l'Ontinyent, se pot somiar en el so playoff, té dret a so playoff? o encara és una miqueta massa presta per a aquesta afirmació? Jo diria piano a piano, ¿no? el equipo també ha dado muchos altibajos apenas en estos dos meses de competición. Es verdad que ahora ha recuperado el pulso, ha apoyado en un jugador del que todo el mundo habla, como Samuel, Pero yo creo que todavía es pronto, Manix es el primer interesado en que la euforia se rebaje un poco y yo creo que, que debe ir poco a poco y mantener las constantes vitales que está mostrando en estas últimas jornadas. ¿Tiene capacidad para aspirar a playoffs? Sí, ¿no? y, y, y ese debería ser el objetivo. Más allá de conseguir una salvación algo más tranquila que la de la temporada pasada, creo que el objetivo del Valeria está mucho más arriba. Mm, bueno, que passa, aquest diumenge tot també és més important. Recordem, és curiós, Mallorca i Atleti Balears. Atleti Balears i Mallorca ocupen la sisena posició. Un Atleti Balears que té en Samuel, en el seu jugador, No franquici, porque no es EU, pero sí no es un jugador que de te mucho. Sí, es todavía muy joven, pero estos últimos partidos está causando sensaciones. Un futbolista que aunque esté el juego parado se va, o sea, es un jugador que encara al rival, que tiene mucho descaro, es un sinvergüenza, ¿no? Como, como diría Manix en el buen sentido de la palabra. De todas formas, tampoco sería justo que se le recayera todo sobre las espaldas, porque apenas tiene 19 años, pero sí que está sorprendiendo y, y está supliendo un poco la baja de... De, de chisco en cuanto a ser el ídolo de la afición blanquiazul. Es pues el gran éxito, uh, ¿no? De que este dirigido esportivo. Sí, sí, sí. Un jugador que generaba muchas dudas no por la calidad que tiene, un jugador que viene del Tottenham, se supone que, que, que tiene muchísima calidad, sino por cómo se adaptaría a una categoría tan complicada como es la segunda B y a un terreno de juego como el de San ferir con tantas peculiaridades. De momento lo ha hecho muy bien. Uh, se está convirtiendo en el líder del equipo y yo creo que va a ser un futbolista muy importante a lo largo de los próximos meses. Y una cuestión rápidamente. Carlos, uh, ha el momento de que la equipa se plantee ya de una vez por todos que esta segunda división es una categoría de PAS. Pregunta complicada de responder. Hace dos años tocó la segunda división casi con los dedos, el año pasado casi toca la tercera. El club esta temporada no se ha querido pronunciar sobre un objetivo claro. Pero bueno, yo creo que el club todavía necesita crecer un poco más para dar el salto a la segunda división, aunque personalmente me gustaría que estuviera en la Liga de Fútbol Profesional. ¿No arriba de qué momento plantea Chiotzán Cara que, que se rompe ya definitivamente en esta estada a la segunda división de Carlos? Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuántos años lleva sin, sin pasar del techo de la segunda del Baleares, ¿no? O sea, es verdad que es un equipo que debería estar preparado para pelear por, por, o competir por el ascenso. Pero bueno, más allá de eso hay que ir poco a poco porque, ya te digo, hace un montón de años que, que no pasa de, de ese techo y tampoco habría que... que mirar hacia, hacia adelante. Així és. Molt bé, gràcies, Carlos. Es gràcies, Montes, també. I a tots vostres recordin, diu menys 12 del migdia des de Som Moix, en Mallorca, Extremadura. Minut a minut a través d'última hora puntés. i també diumenge a les 12 del migdia informació puntual de tot el que succes qui som mal ferit eh, d'aquesta partit que jugarà Selectic Balears davant l'Ontinent. Els dos equips coincideixen diumenge a les 12 del migdia i tota l'actualitat des cap de setmana esportiva, nacional, internacional, tot, absolutament tot, té cabuda a última hora puntès.